Hola Libra, hoy es viernes 25 de mayo de 2018. Y hoy la situación astral puede volverte un poco inquieto o inquieta. Podrías sentirte agobiado o agobiada por la cantidad de cosas que tengas frente a ti, de ahí la necesidad de actuar con los pies muy bien plantados sobre la tierra. No te apresures a firmar ningún documento si tienes que colocar tu dinero en una gestión que no esté lo suficientemente clara para ti. Si te sientes tentado o tentada a cambiar algo que hacías rutinariamente e introducir alguna novedad en tu vida, no te detengas por ello. Tu iniciativa es una cualidad muy apreciada. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, resolverás muchísimos de los problemas de salud que te han venido afectando con un poco de paciencia de tu parte. Tu signo es muy inquieto, y siempre quieres tener enseguida las respuestas, por lo tanto, podrás conseguirlas si te empeñas y si actúas con determinación. En cuanto al trabajo, no tomes tus obligaciones de hoy como si fueran un juego, pero tampoco estés demasiado rígido o rígida y distante. Traza una línea divisoria muy clara entre la responsabilidad y seriedad en tu trabajo y las bromas y el chiste en otra. O sea, hoy vas a tener que separar sí, sí. En cuanto al dinero, no te lamentes si no tienes ahora el dinero que necesitas porque las quejas, maldiciones y ese tipo de vibraciones negativas solamente atraen negatividad y malas ondas. Tu economía está a punto de mejorarse, solo necesitas confianza y practicar algo de meditación y afirmaciones. En cuanto al tema del amor, si se te acerca una amistad con un chisme en el que esté involucrada tu pareja o una persona querida, trata de esquivarla y no le sigas la corriente, porque estarías causando problemas y creando malos entendidos que perjudicarían tu relación. En cuanto a si estás soltero o soltera, estarás viviendo una etapa muy diferente a la que habías pensado, y precisamente esa novedad será la que tanto te gustará. Así que déjate llevar. Tu nivel energético de hoy es moderado. La situación que tienes que hacer partícipe para que tu día ya sea completamente perfecto es una inspiración súbita, un sueño, una corazonada o premonición que te indicará algo que no debes dejar pasar. Así que adelante con ello. La situación negativa que tienes que evitar es dejar que las cosas se resuelvan por ellas mismas sin poner de tu parte para lograr los resultados óptimos. Lamentablemente tendrás que poner de tu parte. ¿eh? Así que el trabajo será recompensado. También lo que tienes que evitar son los argumentos o discusiones con personas poco inteligentes o fanatizadas, porque la verdad es que estás en un nivel tan superior que a veces te agota esa clase de personas, te cansan un montón, así que no les prestes atención. En cuanto a las compatibilidades, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego, como Aries, Leo o Sagitario. También muy bien si es de aire, como por ejemplo Acuario. En cuanto a lo negativo, tiendes a tener algunas discusiones o los entendidos con tu pareja o con un amigo o amiga especial del signo de cáncer así que ármate de paciencia porque los dos hoy vais a querer tener la razón si no discutes con cáncer perfecto porque así no habrá incompatibilidad solamente si discutes en general estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire particularmente aries y acuario así que genial disfruta de tu día libra hasta mañana